Hace 4 años, Mariano Rajoy visitaba Melilla como candidato popular a la presidencia del gobierno. Entonces, Rajoy prometía que la nuestra sería la primera ciudad que visitaría como presidente. 4 años después, Rajoy vuelve, pero según el Partido Socialista, lo hace de nuevo como candidato, incumpliendo así su promesa. Pero este no ha sido, para los socialistas, el único compromiso que Mariano Rajoy ha incumplido. Prometió la ampliación del puerto, mejorar los transportes marítimos, así como terminar las obras del nuevo hospital y el mercado central. 4 años después, no se ha cumplido nada. En calidad de candidato a presidente, no como presidente del gobierno. Lo mismo que hizo Aznar, que nunca vino a Melilla, como presidente del gobierno. Suponemos desde el Partido Socialista que vendrá a comprobar el catálogo de incumplimientos que ha hecho durante estos 4 años. Los 4 años de nada en lo que se ha traducido esta legislatura de Mariano Rajoy. Ni hay ampliación del puerto, ni se ha construido un solo centro educativo, ni se ha acabado el antiguo mercado central, ni se ha abierto el centro de grandes dependientes, ni se ha finalizado las obras del hospital universitario, etcétera, etcétera. Desde PSOE Melilla también han recordado que con el Partido Popular se han recortado los derechos de las personas con discapacidad y han criticado que no se haya abierto todavía el centro de grandes dependientes de Polavieja. También recuerdan que el Partido Popular no quiso debatir en la Asamblea una moción presentada por el PSOE en defensa de la Guardia Civil y se han comprometido a mejorar las condiciones de estos profesionales en caso de que Pedro Sánchez se convierta en el próximo presidente del Gobierno.